Buenas tardes. Buenas tardes. Muchachos, hoy vamos a trabajar resolviendo un par de ecuaciones diferenciales parciales con el mínimo de conocimiento que podemos haber adquirido hasta el momento. Es decir, utilizando únicamente conceptos de cálculo 1, cálculo 2 o ecuaciones diferenciales. Entonces, ya en la clase de ayer estuvimos platicando sobre que algunas ecuaciones diferenciales parciales pueden tratarse como ecuaciones diferenciales ordinarias, simplemente notando que las derivadas parciales que aparecen son únicamente respecto a una de las variables. En ese caso, es prácticamente como considerar las otras variables como constantes. Y en ese caso podemos proceder resolviendo como una ecuación diferencial ordinaria, haciendo el cambio de que las constantes arbitrarias que salen, pues pasan a ser funciones arbitrarias de las otras variables que hay en la, o que, de las cuales depende la función objetivo. En este caso, vamos a ver no una estrategia propiamente de ecuaciones diferenciales parciales, sino una estrategia que es bastante común y que realmente es, por decirlo así, como por decirlo así, es como ser vivo, de cierta manera, el observar detenidamente que algo como un cambio de variable puede transformar esta ecuación diferencial parcial que está aquí en una ecuación diferencial como las que vimos ayer, que son parecidas a ecuaciones diferenciales ordinarias y la única diferencia es que la diferenciación es parcial a pesar de que solo aparece una derivada respecto a una variable. Entonces, aquí la estrategia o el truco detrás de este ejercicio es construir un cambio de variable que me ayude a, de cierta manera, poder resolver esto. Entonces, en este caso, todavía no les voy a decir exactamente cómo es una regla general para buscar los cambios de variable, porque eso lo vamos a trabajar más mañana. Ahorita quiero que experimentemos más que todo a un nivel intuitivo, así de ir probando. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño cambio de variable. Vamos a decir, bueno, primero, solución. Vamos a hacer este cambio de variable, que S sea X menos T, perdón, X menos Y, y que T sea X más Y. ¿Qué? Un cambio de variable aquí. ¿Por qué el X menos Y? Claramente eso va inducido a partir de la forma de la ecuación. Es la derivada respecto a X menos la derivada respecto a Y. Así que ahí lo que podríamos llegar a pensar es que a lo mejor el cambio de variable X menos Y podría ser útil. Y pues nos vamos a ir por esa vía. Entonces, a la par de esto, si estamos haciendo un cambio de variables con respecto a S y T, pues prácticamente vamos a tener que cambiar de variable con respecto a la función objetivo. Porque aquí B, que va a depender de S y de T, simplemente es la función U, pero considerada como, o mejor dicho, en función de S y de T. Entonces, prácticamente la diferencia entre las funciones B y U es simplemente que U usualmente la, o mejor dicho, U está definida como de tal forma que las variables independientes son X y Y. Y esta B, haciendo los cambios de variable y dejándolo todo en términos de S y de T. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Si vamos a hacer este cambio de variable a S, T y B, ocupamos las derivadas de B. Es decir, necesitamos saber cómo poder escribir esta parcial de U respecto a X y dejarlo en términos de las parciales de B respecto a S y T. Entonces,
La cuestión va a ser la siguiente. Aquí B es una función que depende de S y de T. Aunque, vamos a ver, exactamente, perdón, aquí esto los puse al revés. Lo cito de mi parte aquí. Y eso va a afectar también este diagrama. En sí, el u de xy normal, como lo hemos planteado al inicio, va a ser visto de esta forma. Sí, así tiene más sentido. Sí, algo no me cuadraba al principio, pero aquí está. Es simplemente la misma función, solo que u depende de x y de y v depende de s y de t. Entonces, en este diagrama que vamos a hacer aquí de un diagrama de dependencia U, realmente lo estamos escribiendo como que depende de B directamente. B depende a su vez de S y de T. Y S depende de X y de Y. Y lo mismo con T. Depende de X y de Y. Entonces, siguiendo este diagrama, si yo quiero la parcial de u con respecto a x, realmente como u es realmente la misma función b, solo que expresada en otros términos, entonces esta parcial de u con respecto a x realmente es, siguiendo este diagrama, sería... Sí, uno de los caminos sería este. Y sigue haciendo la regla de la cadena, sería entonces la parcial de B con respecto a S por la parcial de S con respecto a X. Y esto sería más por el otro camino que hay para la dependencia de U con respecto a X. El otro camino es este. Entonces sería más la parcial de B con respecto a T por la parcial de T con respecto a X. Okay, esto es simplemente regla de la cadena para más de una, bueno, en dos variables en este caso. Esto solamente se ve en cálculos. Entonces... A ver, de aquí podemos hacer unas cuantas simplificaciones, puesto que la parcial de S con respecto a X la podemos calcular de esta expresión de aquí. La parcial de S con respecto a X es 1. Y la parcial de T con respecto a X también es 1. Entonces nos queda la parcial de B con respecto a S más la parcial de B con respecto a T. Entonces, al sustituir esto acá arriba, esta primera parcial va a ser sustituida por todo esto. Pero antes de sustituirla, vamos a calcular la otra, la parcial de u respecto a y. Para la parcial de u respecto a y nos va a tocar hacer algo muy parecido. Solo que en este caso el diagrama lo tenemos que recorrer buscando la y. Entonces sería b respecto a s. Y ese respecto a Y. Luego más, el otro camino, que es B respecto a T y T respecto a Y. De nuevo, aquí podemos hacer simplificaciones. La parcial de S con respecto a Y es negativo 1 y la parcial de T respecto a Y es 1. Entonces, esto nos va a quedar la parcial de B respecto a S menos, perdón, sería menos aquí, menos la parcial de B respecto a S más la parcial de B con respecto a T.
Ahora sí sustituimos estas dos arriba. Sustituyendo en la ecuación original. Nos quedaría la parcial de D con respecto a S más la parcial de D con respecto a T menos la parcial con respecto a S más la parcial de D con respecto a T igual a 0. Entonces aquí se cancelaría la parcial con respecto a B. Perdón, con respecto a T. Y nos quedaría dos veces la parcial de B con respecto a S. ¿Y qué tenemos aquí? Este es uno de los casos, como el que vimos ayer. Es una ecuación diferencial parcial, pero solamente hay derivadas con respecto a una variable. Así que perfectamente se puede trabajar como si fuese ordinaria, recordando lo de las constantes. No lo puedo mandar a dividir sin problema. Y esta ecuación de aquí se puede resolver simplemente mediante integración. En este caso, integración parcial. La integral de la derivada de b es simplemente b. La integral de 0 es 0 más la constante. Solo que en este caso, en lugar de constante, sería una función que dependa de la otra variable. Es decir, si esta integración parcial es respecto a s, la constante o la función en este caso sería con respecto a t. Aquí valdría la pena aclarar de f es una función arbitraria. ¿Qué? Y pues luego, ¿qué hacemos? Regresar al cambio de variable. ¿B quién era? B es prácticamente para regresar de B a U es escribir la función tal y como está, pero regresando los cambios de variable hechos con S y con T. Así que técnicamente habría que ver un despeje aquí para encontrar quién sería X, quién sería Y en términos de, no, perdón, de hecho no hace falta porque si aquí ya nos queda directamente en términos de S y de T, solo hay que utilizar esto de aquí. En caso de que hubiésemos hecho el cambio de variable de tal manera que, por ejemplo, S más T fuese X, es decir, que estuviesen al revés, despejados para X y Y en lugar de para S y T, ahí habría que hacer el despeje al contrario para poderlo sustituir aquí. Pero en esta situación ya lo tenemos despejado para S y para T. Así que, regresando al cambio de variable, nos quedaría que U de X, Y sería simplemente F de X más Y, con F arbitrario. Significa que cualquier expresión de esta forma va a resolver la ecuación diferencial de arriba. Eso se puede comprobar si se desea hacer la parcial de esta función con respecto a x, siguiendo regla de la cadena, sería la derivada de y. Vamos a hacer esa comprobación solo para hacerla. No va a ser común hacer comprobaciones, pero en estas primeras ecuaciones, pues vale la pena cerciorarnos, estar seguros de que lo que hicimos, aunque en general en la clase no va a hacer falta estar dando las conclusiones de forma directa. Entonces, la parcial de u con respecto a x menos la parcial de u con respecto a y sería, siguiendo regla de la cadena, f prima evaluada en x más y por la derivada interna, ¿verdad? Con respecto a x, que es 1, menos la parcial de esto con respecto a y sería f prima en x más y por la derivada interna, que sería la parcial de x más y con respecto a y, que también sería 1.
Y como podemos observar, estas dos expresiones son la misma, por lo tanto dan cero, que era lo que nosotros estábamos esperando. Entonces, realmente, por eso es que no importa quién sea esta función f, porque lo único que necesito es que se pueda derivar. Y de ahí, sin importar cuál sea la función, esto se va a cumplir. Ok, entonces, y recapitulando el ejercicio, básicamente construir un buen cambio de variable puede hacer que una ecuación diferencial que aparece en las dos variables se pueda reducir a una ecuación diferencial parcial que dependa solo de una variable, o mejor dicho, que la derivada sea con respecto a una variable nada más. Y ahí se puede resolver mediante integración parcial o mediante técnicas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como les digo, en la clase de mañana vamos a ver ya propiamente el método que estamos aplicando. Vamos a verlo ya en propiedad. Ahorita es más que todo introduciéndolo como como una herramienta propiamente de cálculo 2. Y la segunda ecuación que vamos a resolver hoy es esta. La segunda derivada con respecto a u, con respecto a x y con respecto a y. ¿Okay? Entonces, aquí esto igualado a cero. Y en este dominio. En este caso es sumamente sencillo lo que hay que hacer. Y vamos a hacerlo de dos formas distintas. Los dos enfoques son equivalentes, simplemente es la forma de proceder la que cambia. Entonces, en la primera forma, vamos a hacer un cambio de variable, pero no como en la parte anterior. Hicimos un cambio de variable en las variables independientes. Aquí vamos a hacer un cambio de variable solo en la función objetivo. Es decir, vamos a decir, sea b igual a la parcial de u con respecto a y. Entonces, o la EDP queda, la ecuación diferencial parcial nos queda. Si esta segunda derivada de u con respecto a x, con respecto a y, la vemos como la parcial con respecto a x aplicada a la parcial de u con respecto a y, pues esto no es otra cosa que la parcial de b con respecto a x. Entonces nos quedaría esto igualado a cero. Y pues esto de aquí está sencillo de resolver. Luego, la parcial de b con respecto a x igual a cero. Integramos parcialmente y nos queda que b es la integral de 0 a 0 más la función arbitraria, en este caso sería una f que depende de y, de la otra variable. Okay, pero el problema no termina aquí, porque solo hicimos un cambio de variable. Entonces, nos queda entonces que la parcial de u con respecto a y es igual a f de y. Por cierto, aquí faltó decir que f es arbitraria. Entonces luego nos queda esto y la forma de resolverlo, pues igualmente es una integración parcial. Y integramos parcialmente
y nos queda que u de x y y sería la integral de 0 a y de f de z, para cambiarle el nombre a la variable, de z más la constante, o en este caso de ecuaciones diferenciales parciales, sería la otra, una función arbitraria, llamémosla g, g de la otra variable. Si esta integración fue con respecto a y, g dependería de x. Entonces, la cuestión que nos queda aquí es, bueno, antes de eso, donde f y g son arbitrarias. Entonces, el único aparente problema que nos queda es esta integral de una función arbitraria. Entonces, la cuestión es, ¿eso queda así o cuál sería la integral o cómo? Entonces, realmente, como la función f es arbitraria, puede ser cualquier función, entonces la solución general sería... de x, y igual a una función, llamémosla h, que depende de y, más g de x, con h y g arbitrarias. Entonces, ¿por qué yo puedo hacer esto de decir, ok, tengo la integral de una función arbitraria y digo que es otra función arbitraria? Eso tiene sentido, pero si lo queremos analizar más a fondo en por qué tiene sentido, la cuestión es que cuando decimos que es arbitrario, yo puedo colocar aquí cualquier función que yo quiera y va a resolver la ecuación diferencial. Entonces, digamos que nosotros, que yo quiero que aparezca aquí h de y igual a y cuadrado. Bueno, eso es exactamente lo mismo como que yo haya escogido para f 2y. Y viceversa. Si yo escojo para f 2y, voy a tener y cuadrado. Entonces, realmente cualquier cosa que yo quiera que aparezca de resultado aquí, pude haber escogido un f y para obtenerlo. Y viceversa también. Si yo escojo cualquier. Si yo escojo, por ejemplo, cualquier tipo de función aquí, el resultado va a ser otra función acá. Y pues igualmente lo va a cumplir. Esta analogía la tienen que hacer más o menos como cuando se resolvían ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Si a usted la función le quedaba algo así, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales ordinarias, le quedaba que x de t era e a la t más 1 más una constante. Digamos que esto estaba dividido entre k, otra constante. Entonces, ¿qué pasa cuando pasábamos a multiplicar la k para despejar la función? Pues nosotros decíamos que x de t iba a ser k por e a la t más 1, ok, hasta ahí está bien, más una constante. Básicamente omitíamos el hecho de que la k se multiplicaba por la c, o si queremos ser estrictos, simplemente le cambiábamos el nombre. En lugar de poner k por c, le llamábamos quizás c1. Y ese c1 era una constante arbitraria. En sí, no afectaba que a una constante que puede ser cualquiera yo le multiplicara a otra constante, porque al final iba a ser una constante cualquiera. Entonces, algo parecido sucede aquí, ecuaciones diferenciales parciales. Si yo tengo que mi función u que la derivada de u con respecto a t es e a la t más una función cualquiera, ¿sí? Entonces, usted integraba esto normalmente. Y pues, aunque en este caso de no era que tenía que ser t, sí, a ver,
Entonces aquí la U le va a quedar la integral de a la T con respecto a T, eso es a la T. La integral de esta función, que puede ser cualquiera, pues es otra función cualquiera. Cambiémosle el nombre, como hicimos aquí, pongámosle H de T. Y en este caso, como la integración es parcial, habría que agregar otra constante, pero con respecto a la otra variable, tenemos la g de x. Suponiendo que la otra variable es x. Entonces, más o menos, este tipo de cambio, como el de cambiar de constante de una c a c1, por el hecho de que le multiplicamos una constante, algo parecido sucede con incosientes diferenciales parciales. Si yo integro una función que puede ser arbitraria, simplemente la renombro como otra función que también puede ser arbitraria. Entonces, ahí finaliza el paréntesis. Y la otra cuestión es, ok, esta es la forma 1, ¿cuál es la forma 2? Realmente es la misma, solo que no hacemos explícito el cambio de variable. Simplemente teníamos esto. Entonces, bueno, esta parte de la izquierda, así como hicimos arriba, lo podemos separar de esta forma. Entonces aquí integramos parcialmente respecto a x. Integración parcial. Y nos quedó que la parcial de u con respecto a y es la integral de 0 más una función arbitraria que dependa de y. Entonces f de y. Ahora integramos parcialmente con respecto a y. Y nos queda que u va a ser una función, la integral de una función arbitraria, como les dije antes, solo la renombramos, h de y, más una función arbitraria que dependa de x, la otra variable, g de x. Entonces, en esencia es lo mismo, solo que no precisamos de cambiarle el nombre a esta parcial de aquí para poder integrar. Simplemente integramos porque logramos identificar de que esta es una derivada aplicándose a esta otra función que resulta ser una derivada también, pero no sé que es una función más allá de que es una función que está siendo derivada también. ¿Okay? Entonces, realmente las dos formas son equivalentes, aunque podemos decir que aquí arriba lo hice como más elaborado, pero es en esencia es lo mismo. Lo único es que este paso de aquí lo omití porque ya hicimos esa discusión. Pero si hubiese hecho esta como forma 1, hubiese hecho esto mismo también, de la integral y luego cambiar la integral por una función arbitraria. No sé si hay alguna duda con estas dos ecuaciones. Entonces, déjenme ver una cosita. Estoy buscando un ejercicio, pero de otro libro ahorita, para ilustrar un poquito más. Ok, por ejemplo, esta.
un tercer ejercicio ya extra, sería encontrar la solución general de, bueno, voy a usar la notación resumida, uxx menos 4 uxy más 3 uyy igual a 0. Entonces, aquí claramente no podemos hacer o tratar esto como una ecuación diferencial ordinaria porque hay derivadas con respecto a las dos variables. Aquí, pues, vale la pena decir que u es una función de x y de y, no hay otras variables y que x y y están en todo R2. Entonces, vamos a ver, aquí la idea sería hacer un cambio de variable como en el primer y como en el primer ejercicio. Hacer un cambio de variable s y t en términos de x y y. Entonces, vamos a ver. Un cambio de variable que nos podría servir aquí sería x menos y y x menos 3y. ¿De dónde salen? Eso se los voy a dejar de tarea porque eso se podría más o menos deducir a partir de la ecuación, de la forma que tiene. Entonces se lo voy a dejar así como observación, no es algo difícil de ver, seguramente muchos ya lo vieron, pero este va a ser el cambio de variable que voy a tomar y pues voy a desarrollarlo tal como hicimos en el primer inciso y ver qué nos queda. Entonces aquí, parte de esto, u de xy, lo vamos a ver como v, que depende de s y de t, donde S y T dependen a su vez de X y de Y. Entonces construimos el diagrama de nuevo, la función U, que sería prácticamente la misma de la función B, solo que con el cambio de variable. B depende de S y de T, y ambas dependen de X y de Y. El esquema es el mismo. La parcial de U con respecto a X sería en este caso similar, es la parcial de B con respecto a S por la parcial de S con respecto a X más la parcial de B con respecto a T más la parcial de Perdón, más no, es por la parcial de t con respecto a x. Esto se puede simplificar un poco, nos queda la parcial, aunque de hecho voy a usar un poquito la otra notación para que sea más rápido. Entonces quedaría la parcial de b con respecto a s y la parcial de s con respecto a x es 1, así que ahí está. Luego más la parcial de b con respecto a t por la parcial de t con respecto a x, que también es 1. Así que queda esto. Ahora el detalle es que aquí no terminamos porque nosotros queremos la segunda parcial de u con respecto a x. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es volver a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces esto va a ser la parcial con respecto a x de s más bt. Y aquí, pues como este bs y bt en realmente es la misma función, pero derivada una vez con respecto a s y con respecto a t respectivamente, realmente van a tener el mismo diagrama. Es decir, bs y bt pueden sustituir perfectamente a b en este diagrama de aquí arriba. Así que tanto BS como BT dependen de S y de T, y S y T dependen de X y de Y.
Entonces, prácticamente aquí tendríamos la parcial de BS con respecto a X más la parcial de BT con respecto a X. Habría que volver a aplicar esta regla de la cadena. Entonces sería BS, la parcial de BS con respecto a S, por la parcial de S con respecto a X, más la parcial de BS todavía, porque sigo solamente en este, con respecto a T, por la parcial de T con respecto a X. Y estas dos términos que tengo aquí son solo de este primero. Ahora hay que agregarle los otros. La parcial de BT con respecto a S por la parcial de S con respecto a X más la parcial de BT con respecto a T por la parcial de T con respecto a X. Y esto nos deja que uxx, que es esta misma derivada de aquí, sería, vamos a ver, la parcial con respecto a S de BS es simplemente BSS, porque ese subíndice habíamos quedado que era la notación para derivada parcial, así que realmente tengo dos derivadas parciales aquí, BSS, por la parcial de S con respecto a X, que esto es 1. Si quieren, por fines de lectura, voy a colocárselos aquí también. Y pues todos estos son 1. Son 1 porque los calculamos de aquí arriba. No, no porque siempre sean 1, sino porque ya los calculamos de aquí. Entonces quedaría BSS, que quedaría BST. Realmente no importa el orden porque estamos suponiendo de que podemos intercambiar. TS, este de aquí, la parcial con respecto a S de BT es BST más la parcial de BT con respecto a T queda BTT. Y esto en resumen queda BSS más dos veces BST en el orden que quiera más BTT. Okay, esta es la segunda parcial con respecto a X. Ahora nos faltan estas otras dos. Lo bueno es que la parcial mixta, la parcial cruzada, UXY, uno lo puede ver como la parcial con respecto a Y de UX. Y UX lo tenemos acá arriba. Así que esto es la parcial con respecto a Y de BS más BT. Y ahora hay que hacer esto mismo, solo que considerando ahora que las derivadas son con respecto a Y. Entonces es la parcial de BS con respecto a Y más la parcial de BT con respecto a Y. Vamos a calcularlo aquí abajo para que quede todo en una sola línea. Y primero vamos a hacer esto. Ahora, BS tiene la misma estructura de este diagrama de arriba. Así que va a ser, para las parciales respecto a Y, es BS con respecto a S y S con respecto a Y. BS con respecto a T y T con respecto a Y sería la otra. Entonces, esta primera sería parcial de BS con respecto a S por la parcial de S con respecto a Y, más parcial de BS con respecto a T por la parcial de BT con respecto a Y. Aquí hay que estar bastante concentrados y no perderse en todas las variables. Por eso es siempre recomendable hacer este diagrama, a pesar de que lo hagamos un montón de veces, es recomendable hacerlo,
porque básicamente nos ayuda a no perdernos. Y bueno, hacemos lo mismo con la otra. Perdón, aquí hay un error, que puse BT y solo era T. Y ahora sí vamos con las parciales de BT. La parcial de BT con respecto a S por la parcial de S con respecto a Y más la parcial de BT con respecto a T por la parcial de T con respecto a Y. Y pues en este caso, las parciales respecto a Y y respecto a T las calculamos de aquí. S con respecto a Y es menos 1 y T con respecto a Y es menos 3. Entonces esto es menos 1, este es menos 3, menos 1, menos 3. Entonces aquí nos quedaría la parcial de BS con respecto a S es BSS, multiplicado por menos. Luego aquí nos quedaría la parcial de B con de BS con respecto a T. Nos queda DST, DS, no importa, multiplicado por menos 3. Y aquí nos queda otra vez BST, pero multiplicado por menos 1. Y por último nos queda menos 3 DTT. Entonces, al final de cuentas, UXY sería menos BSS menos 4 BST menos 3 BTT. Ahora hay que repetir una vez más, pero para UYY, y ya podemos sustituir todo en la ecuación original. Estos son unos ejercicios un poquito largos ya cuando son de dos variables así, pero también lo hacemos ahorita porque también van a formar parte de la evaluación, así que mejor ahora. Entonces, vamos a para sacar UYY, necesitamos primero UY. Así como primero calculamos UX para sacar UXX, necesitamos UY para sacar UYY. Y pues el diagrama es prácticamente el mismo. T con respecto a S, S con respecto a Y, y así. Entonces, es la parcial de B con respecto a S, más la parcial de, perdón, por la parcial de S con respecto a Y. Más la parcial de B con respecto a T. Por la parcial de T con respecto a Y. Esta parcial ya la calculamos, este menos 1, este menos 3, con lo que nos queda menos BS menos 3 BT. Ahora, para calcular UYY, prácticamente sacamos la parcial con respecto a Y, T menos BS. Y menos 3 BT. Ahora, aquí podríamos hacer de nuevo todo el cálculo o podemos ser un poco observadores y ver que realmente esas parciales ya las calculamos aquí. Están calculadas en la línea de abajo. Solo que hay que saberlas sustituir porque están multiplicadas también por unos términos. Entonces, aquí es menos parcial de BS con respecto a Y. Y menos 3 veces parcial de BT con respecto a Y. Entonces, menos la parcial de BS con respecto a Y está aquí. Es el resultado de esto primero. ¿Y cuánto nos quedó? Es menos BSS. Estoy leyéndolo de aquí arriba, aquí entre paréntesis. Menos 3 BST.
ahora menos 3, y ahora ocupo la parcial de BT con respecto a Y, la cual la calculamos aquí arriba. Entonces es menos BST menos 3 BTT. ¿Okay? Entonces, aquí nos va a quedar UYY igual a BSS. Y nos va a quedar, a ver, menos y menos, queda positivo 3 y positivo 3. Más 6, BST, más 9, BTT. Ok, ahora sustituyamos todo y esperemos que algo bueno resulte de ahí. Si no, pues lastimosamente todo el tiempo invertido pues no sirvió de mucho. ¿Y de dónde pudo surgir el error? De que hicimos una mala suposición de cambio de variable. Ese cambio, si al final no resulta en este momento, es porque el cambio de variable aquí se hizo de forma incorrecta y hay que buscar otro. Entonces, vamos a ver. Sustituyendo en la original. Nos queda, a ver. BSS. Ok, vamos a ver, la ecuación original era UXX menos 4 más 3. Primero lo voy a copiar mejor para que sea más fácil sustituir. Y esto era igual a 0, ¿verdad? Sí. Entonces el primer término era BSS más 2BST más BTT, si no me equivoco. Vamos a revisar. Sí. Ahora vienen las parciales cruzadas. Entonces se nos quedó menos BSS. Entonces sería menos 4 menos BSS. Menos 4 PST. Menos 3 BTT. Más 3 veces esto último, BSS, más 6 BST, más 9 BTT. Y fíjense que está casi todo bien, solo que me parece que los signos aquí eran con más y menos, eran con más los dos. Para que saliera bien. Porque me están quedando, o sea, ahorita me van a quedar todos positivos. La idea era que se cancelaran varias cosas, pero aquí van a quedar todos positivos. Quiero para que sea más fácil. Le coloco aquí con más. Solo cambian las parciales con respecto a Y, que serían estas de aquí. Entonces aquí sería positivo este. Todos los demás positivos también. Y quedaría así. Okay. Que también quedaría positivo, positivo,
positivo. ¿Sí? Entonces cambia esto de aquí. Y al final quedaría todo positivo, ¿verdad? Me lo estaban diciendo. Entonces quedaría igual, solo que con esto positivo. En este caso no afectaría. Lo que cambia es que aquí irían positivos. Entonces, vean, ahora sí, quedaría BSS y 3BSS se cancelan con este 4BSS que hay aquí. Este se cancela con este y este. Ahora el BTT, dice que, vean, perdón, el BSS que tenemos. Creo que este no, a ver. Ah. Pero aún así, vamos a ver con el BSS qué sucede. Tengo 2 aquí. Aquí tengo 18, tengo 20, menos 16, me queda 4 BST, ¿no? Más, y aquí este BTT. Tengo 1 y 27 aquí. Ya 28 y aquí si le resto 12. Me quedan 16 BTT. Creo que aún así hay un problema en el cambio porque no deberían de quedar todos, debería quedar solo uno y creo que es este el que tiene que quedar. Una consulta, licenciado. ¿Y Dígame. el cambio cómo lo encontramos? El cambio tiene que ver con la forma de ver esto. Hay que tratar esto como una matemática, en ese sentido. Bueno, sí, como una ecuación cuadrática, verlo como x cuadrado menos 4xy más 3y cuadrado. Entonces aquí factorizado quedaría x menos 3y. Y x menos y, ¿no? Entonces, por eso yo lo había puesto así al principio. Solo que aún queda un problema porque estos no se cancelaron. A ver. Esto está bien. Okay. Y este también está bien así. Se cree que está bien, si todo está bien aquí. Ok. Bueno, como ya tenemos prácticamente el tiempo, pues aquí
El término que tiene que quedar es solamente este b de st igualado a 0 para que así poder hacer la integración tal como lo hicimos en el segundo ejemplo, este de aquí. Algo así nos tenía que quedar, las parciales mixtas igualadas a 0 y de ahí la solución pues iba a ser prácticamente igual a esta de aquí. Iba a ser bien sencilla, solo que en el desarrollo hecho no se nos canceló este término. Entonces, voy a volver a revisar los cálculos y ver. La cuestión es algo minúsculo, solo que ahorita no recuerdo exactamente dónde está, pero sí es algo minúsculo, algo así como el cambio de signo. Quizás este sí era negativo y el otro sí quedaba positivo o al revés, pero es un cambio así pequeño y con eso ya va a quedar. Pero como les digo, es eso de si en uno encuentra el cambio de variable adecuado, pues prácticamente todo va a ir cayendo bajo su propio peso, solo haciendo las sustituciones. Entonces, quedemos en eso, va a ser tarea para todos el identificar cuál debería ser el mejor cambio para que al final esto sí se cancele aquí y quede solamente este 4BST igualado a 0, en el cual se puede integrar como en el ejercicio 2 y luego terminar de resolver. Entonces, quedemos con ese ejercicio para todos para mañana. Igualmente, y yo lo voy a hacer y les voy a decir exactamente cuál era el cambio y cuál es la corrección que había que hacer en el cambio, pero quedemos con eso pensando entonces. Y por cierto, ya con lo visto, ya podemos resolver las ecuaciones que había comentado en la tarea de ayer, que había que solamente ver si eran lineales o no lineales o cuasi lineales y así. Todas esas 10 ecuaciones ya las podemos resolver con lo que, con las ideas que vimos hoy. Entonces, aparte de clasificarlas, también podemos ya empezar a resolverlas y para ir practicando. No sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Va a subir los videos. Sí, los videos los he estado subiendo al campus y prácticamente a los Y a los pocos minutos de terminar. Okay, gracias. ¿Listo? Y solo antes de terminar, si me preguntas si hay alguna otra manera de hacer el cambio, pues en sí el problema está en el cambio aquí. O sea, si hay otra manera, pues debería de haberlo, porque con otro cambio de variables que nos va a salir. Pero. Y justo en este momento no recuerdo exactamente cuál era el cambio, porque según yo con el que había dicho iba a salir, pero no debe andar muy alejado de esto. Entonces, quedamos así por hoy. Tengan feliz tarde.